Vaya, mire, la historia es así. Aquel es el gringo. Sí, sí. Aquel es el gringo y cuando lo trajeron, ¿se acuerdan cómo saltaba y todo? Ajá, cuando la bajaron porque venía estresado del viaje. Vaya, él es el gringo. Lo vendieron, supuestamente, bueno, Nelson lo trajo, pero él no lo vendió él, sino que él lo consiguió con otro ganadero de Oriente. Y pues sí, va un ganadero, vende los toros y toda la cosa y dice, este es bueno y no sé qué, regia y todo. Ajá. Pero ya cuando vino aquí, hubieron tres vacas que se embullaron al mismo tiempo. Y las vacas por ahí, moviendo la colita y el echado por allá. O sea que salió como nano. Que le salen las vías y él nada, se le corre. Nada puse y nada. Entonces naranja, él por allá echado y las vacas moviendo la colita juntas, las tres. Ajá, entonces prácticamente él necesita una pastillita azul. Él sí la necesita. Todo el cartón. O sea, ¿será que ya está bien? No, está pichón. ¿Será que funciona para los animales? Hay que probar, va. A lo mejor se le apreció, pero no le van a ganar de... Tal vez lo mata. Vaya, entonces, viendo la necesidad de que las vacas necesitaban un toro, pues, un rejero que les quitara la bulla, que les quitara lo que sentían. Y la Daisy se ríe, como que, ay, Daisy, no, hija, es para vaca. Ah, como, ay. Ah, bueno, no sé, si querés venir aquí a visitarlo. Ay, bebón. Un reto de eso es de hacer con nosotros. Ah, sí, ah. Mire, si lo acepta, hay alguien que lo quiere hacer. Sí, ¿quiere poner? Ah, lo quiere poner. Sí. Vuela. No, no la pastilla, sino que un pedacito. No, pero es muy. Se podría ver muy. No arriesgado, no. Se podría ver muy chavacán, pues muy. Imagínese ver la aquella cosa así, va. No. Lo va a ver, ¿y por qué lo volteará? No, la obviamente eso es el reto, pues, hijo. No, pero. Para ver si sí o no. Pues sí, que le dé. ¿Quiénes? Los animales. No, él dice para los hombres. No, sí, me dijo uno. Es para los hombres, nosotros, pero estoy diciendo que se puede ver muy chavacán, pero porque ver que todos andan con aquella cosa tiesa. Pero le pregunto. Sería muy incómodo. Dígale que fuera video tal vez, pero en video obviamente no. Ay, le mandó un video personal. Eso le quiere que sabe. No me la trae, de casualidad. Ah, ok. Sospechoso. Vaya, entonces, vino el camarada, ¿verdad? Y habían muchas animalitas, muchas vaquitas deseando un toro que le quitara lo que ellas sentían por dentro, aquella picazón, la aflicción. Entonces, pues ni modo, no quedó de otra que conseguir otro toro rejero. Entonces vino el camarada este, morenazo, que parece a Julio. Y no por chole, sino que por gordo. Y ni por rejero, sino que por gordo nomás. Y se llama Pajarito. Y aquel día le estaba viendo y por algo le dije Pajarito, muchacho. Pajarote tienen que decirle. Pajarote. Ah. Toro. Uy, hija, hasta me asustó a mí. Por razón digo que era como Julio Camarón. Ah, sí, va, cierto. Entonces vino el camarada y este sí no vino a perder tiempo. Este sí le agarró una vieja, le agarró la otra, le agarró la otra. Y ahora que aquel ve que le anda dando las otras, ya no le cuadra. Anda, es celoso. Y por eso. Ajá, cabrón. Este quiere ser irresistible de todos aquí. Irresistible. 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 Eso, ajá. Pero, o sea, mire, lo que le iba a decir es que. Se viste bien cuando quiere. Sí, porque está hoy delgado. Pero es que, si mira, se te mira bien. Con la camisa no, con la camisa no va, papá. Con va, el seco ahora sí, definitivamente pasa ya seco. Va. Hoy sí, ya. Y hasta aquí me llegó el olor a loción, que se ha hecho loción también, va. Sí, se ha echado. Sí, huele rico. Hasta si la ganas de abrazarlo. Mi perfume. La mía es que rico. Cuando lo olé. ¿Qué pasó? Nada.
Ya ve. Yo sabía que iba a pasar. Con mi instalación ya la hice. Desgraciado, la camisa ha pasado. El bruto, de hecho, de este bichito, dicen que con una piocha le dio al tubo. Entonces, Jenny, para vos pasa Sugar ahora. ¡Huelelo! ¿O se la vas a perdonar? Solo para que ya no vaya allá, así que se quede. Es que en la moto va. No. Amor, voy a ponerse una camisa así. Dale, está bien. Mira, papá, las jeans están chivas, están limpiecitas, papi, todo. La camisa está pasable, la calzoneta está pasable, pero... La combinación. Una negra, sí. Esa blanca. No, sí, mamá, podría ser. No, la negra no, porque no. Espéreme, yo lo puedo salvar. Yo creo que tenga algo que les queda más con esa. Un centro blanco también puede ser. Una camisa hawaiana. Sí, es que con una camisa hawaiana. Depende de los colores que tenga la camisa también. La camisa hawaiana. Bien. ¿Cómo te vas a ver bien así? No, pero con esa usted se va para la casa. Ajá. Si le pone eso, usted va para la casa. No le conviene. No, yo porque ya me había calificado. Y ahí trae ropa para que te vayas para allá. La china que va a ir de vuelta para la casa, hijo. Chungan, y ahí trae ropa. Póngase el centro. No, la china, que te la voy a traer, hombre. Que le puse una camisa bien azul. Es que se ha hecho bien caro, camarón. Imagínate que tanto te quiere Armando que en lugar de anotarte te vaya a traer la camisa, hijo. Fíjate que estás igualito que Nano. Nano va con un capricho a cambiarse esa ropa, pero capricho. Le faltó así a Nano para decir yo ya no vengo mejor. Y el acuerdo que se fue a cortar el pelo fue en Arca, mano, mucho no ha venido. Le gustó cuando le dijo a usted que... El pelo le luce, pero ya la camisa sí, no. No, es que la combinación no va, o sea, nada que ver. Si yo me veo en el espejo allá bien... Es que eso también tiene que ver bastante como uno siente, cómo se mira. No, pero como aquí estamos hablando de la presentación y si no ustedes no lo califican, no califican, o sea, no pasa, pues así es fácil. Vaya, ¿a quién no pasa? Pues usted lo califique. ¿Quién no pasa para usted? No, diga quién no pasa. ¿Quién no pasa? Diga pues. ¿Quién no pasa? Un poquito más retoque en los labios. No, que ya hemos estado hablando y todo. Entonces, ¿quién no pasa para usted? ¿Quién no pasa de todos nosotros? Anduvimos trabajando también. Todo pasa. Vaya, y por decisión no, y usted no pasa por la camisa, papá. ¿Y si le van a traer las hawaianas? ¿Qué es usted? Es que sí tengo unas hawaianas. No, es que hawaiano con hawaiano creo que sí, sí queda. ¿Por qué el mismo estilo? Porque los colores que andan la calzoneta y los colores que tenga tu camisa. Vengo viendo. Vaya, hoy vamos a ver con la camisa y pasa. Sí, mejor la negra. No, la negra, pero es que con rayas como que no, cabal. Dale, negra, Armando, y dale. Sí, te quiere Armando, fíjate. La negra. Sí. Y todo por no agarrar el teléfono. Todavía te está ayudando. Por no agarrar el teléfono. Ahora, ajá. Quítate la queda. No, porque mañana vamos a ir a Faica y no queremos otra invitación. Ah, sí, no, pero sirve. Nos vamos a casar a comer la comida. Vaya, con la camisa negra. Ah, muchacha, vaya, entonces con respecto a la ida a Faica, ¿verdad? De verdad, muchas gracias a la sencilla de Julito. Ajá, ahora sí, ve. Ve, papá, ves. Es que no es que le queda perfecto, porque tampoco, pero ya está mejor que aquella. Una blanquita, un centro blanquito le da quedado perfecto. ¿Qué le digo? ¿Ah? Con la Gina sí, pero yo estoy hablando de la moda hawaiana, pues, con un centro blanco, ajá. O un centro amarillo, o un centro anaranjado, un centro rosado, pero como una camisa de la selecta con hawaiano, papá. ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabes también que le queda bonito? Vaya, llena Chele también, Chele. Pasa Chele, hoy sí.
No. Sí, pasa, pasa el pantalón. O sea, lo único que lo trae arrollado, pero porque no me quiere enlodar, quizás, o no sé por qué. Hay mucho charco. Vaya, pero sí, ahora sí, la camisa polo con el pantalón, sí. ¿Sabes qué le queda bonita también a los hombres, camarón? Ah, lo que pasa es como es alto y ese talla 30 de largo. Entonces le llega por aquí, ven. Es pasarrillo, es pasarrillo. La China está bien, la China está bien. Sí, sí, ahora sí pasa, solo pasa. Vaya. Entonces, gracias a la sensei de Julio, de verdad, de ver así como usted la vez, porque a un sensei así se le agradece. Así que, sensei, muchísimas gracias. Gracias, sensei. Eso que está diciendo la vez y todo se llama una muestra de respeto. ¿Sí? Cuando también agradecimiento, porque cuando dos luchadores se dan riatas, karate y toda la cosa, el que pierde le hace así. Y ahora que ya pertenecemos a China, tenemos que empezar en los primeros. Ajá. Ya coordinamos a China. Por el coronavirus. ¿Ah? Sí. Ah, el karate kick lo he visto yo así, que le hacen así. Todos llevamos algo de China por dentro. ¿Qué van a decir? El coronavirus. No, pues yo no, porque a mí no me dio. ¿De a mí? A la mamá. Vos decís que no, pero no. A la mamá. A la Nayeli sí le dio. Estoy segura que no me dio, me llevaron. A mí no me dio, camarón. Ya estábamos operados. Vaya, shh, shh, shh. Entonces, muchas gracias, sensei de Garza. Gracias. ¿De quién dice de Garza? De Julio. Sensei de Julio. Y Julio creo que está muchísimo más agradecido que nosotros, claro, porque a él le dio un regalo que yo me quedé, wow, man. Todos, y Julio no le quiere decir ahorita, pero de todas maneras creo que en los videos va a salir ya cuando anda entrenando. No. ¿Ah? Sí, además de arriba. Nada más que le iba a decir que fuera ya la que la trajera la presentara oficialmente. Dale, pero dale. No, es que mire, vaya. Pero no dijo el elegido. Sí, es real. Aparte que, vaya, yo le pregunté a Julio, dice que también él puso una parte, ¿verdad? No fue no, el 100%. Y mírenle lo que yo iba a decir, que nombre, o sea, es un lujo, camarón, lujazo, decir, lujazo. O sea, no va a decir el nombre, va, obviamente, no, pero sí presentarlo. Es un regalo muy aparte que así como lo quieren los suscriptores y todas las cosas, van a decir, wow, al fin alguien con Julito, que pobrecito. Él es el único que nadie le da nada, que solo lo humillan, que solo lo desprecia. Voy a traerlo, repito, para Julio, la presenta aquí. Pero hace bulla, Julio está consciente que yo le doy amor, que es incomprensible, así que no puede decir que no le doy nada. Sí, pero los suscriptores dicen. Ajá, sí. Como dejan a los suscriptores. Camarón, entonces ese toro. No, que baje la bajada con la rodilla en el suelo. Camarón, entonces al final ese toro no sirve. O sea, en el no, el blanco no sirve en el aspecto de o sea, a lo mejor viendo al otro le van a dar ganas y él va a querer también montarla. Sí, ahorita anda, las anda acariciando, mire. Mire, pues mire, esa seña de que ya le quiere montar, mire. Ahí primero le huele, mire. Yo creí que ría, no andaba. Y cuando le hace así, se le monta. Oye, esta va a ir. Mire, la otra también, mire. Ah, es que los dos lo están cuidando a ella, mire. Mama, o sea que se ve bien del chulo ese. Mire. ¿Ah? Del sí, el blanco. O sea que esos dos están como Nano y Paul. ¿Cómo? Luchando por la misma vaca. Ay, qué lindo. Solo que uno se pone mal las pilas y va, pues sí sabe lo que es y el otro no sirve. Definitivamente Nano es el gringo, ya. Mientras que el recio es lo mirinda, le toca, mire. Y fíjate que el recio. Ahí viene. Por favor, la pasilla. Permítame, regresamos. Siguiente video, presentación oficial de la recio.